donde murieron por igual ancianos, mujeres, niños, cojeros, adoptados ilegalmente y otros fueron vendidos en el extranjero, convirtiéndolo en el mejor negocio para algunas instituciones del Estado, personas individuales en esa época. De los hechos ocurridos el 10 de mayo de 2013, se declaró en Guatemala que sí hubo genocidio, que fue difundido en los diferentes medios de comunicación nacional e internacional, y a la condena de 80 años de prisión al general José Efraín Ríos Montt por genocidio como actor intelectual de delitos de lesa humanidad. Hoy en Guatemala, el cassette lo defiende a Ríos Montt porque fueron los financieros de la guerra contra el pueblo, y los exmilitares se manifiestan a favor porque fueron los que participaron. Les damos la cordial bienvenida aquí en la región Ixil. Sean bienvenidos. Estamos dando la cordial bienvenida a todas las diferentes organizaciones al interior de nuestro país que hoy nos acompaña para celebrar la conmemoración de los siete principales que fueron ejecutados por defender el derecho de los pueblos. Entonces, sean bienvenidos y bienvenidas acá en el municipio de Santa María Nevaj. Siéntanse a gusto y nosotros estaremos con ustedes, y también desde ya pues estará iniciando los actos muy importantes, las ofrendas que se están recaudando, y también ahorita van a empezar la ceremonia por parte de los guías espirituales que aquí en este lado izquierdo. Entonces, sean bienvenidos y bienvenidas a cada uno de ustedes a las diferentes organizaciones. Muchísimas gracias. Buenos días, que están presentes los que vinieron de otros departamentos o internacionales. Yo estoy aquí, voy a hablar unas palabras porque los siete principales que murieron aquí el 21 de julio, se murió a las 7 de la mañana. Es mi abuelo, según lo que cuenta mi mamá Cecilia Cedillo, mi abuela es Francisco Cedillo, Sebastián Cedillo y más otros señores. Y dice porque mi abuelo levantó, porque los galinos y los ejércitos dice que lo obligan, se van a hacer carreteras, porque antes no había carreteras. Entonces, dice que llevaron sus ambulantes, entonces dice que llevaron sus pistones, sus chiles, no sé, otros. Entonces, pero no están pagados, él no está pagado. Hasta si se muere ahí, se muere en el barranco, nadie lo dice, nadie lo reclama, porque se la reclama, lo mata. Entonces, ya claro, lo miraron, entonces dice mi abuelo que levantaron, ¿qué vamos a hacer? Porque nosotros no están pagados y ahora están obligando a nosotros. Eso es lo que dijo mi abuela entonces. ¿Y qué pasó? Después dice que lo mataron, lo agarraron, y los siete principales y lo mararon en el corredor de este municipio. Entonces lo encendieron canteras de canteras de trance, dice mi mamá, porque mi mamá era 9 años, tenía cuando murió su papá. Entonces, por eso es que nunca así generan, así pues, viniendo ahorita, y como ahorita también fue en 80, era 81, 82, 83, ¿qué pasó?
que nos mataron, vieron los soldados del gobierno. Lucas García lo mataron a Leandro López. Y lo mataron también en Shekash. ¿Dónde dicen los otros, mi hermano, que no hubo genocidio? Bien, hubo genocidio. Después fue 82, 83, en Río Asmón lo mataron mucha gente otra vez. Entonces, por eso, dicen unas, tal vez algunos señores, porque no reciben un centavo, lo meten en la bolsa de sus pantalones, por eso ya no dicen. Y las mujeres también meten, reciben un centavo, meten en su viajera, por eso dicen que no hubo genocidio. Pues no, señores, no engañamos, porque yo lo vi con mi propio ojo. Yo crecí, yo tenía 16 años, yo vivía en Río Azul cuando llegó el ejército, fueron a matar a la gente en Beshkai, en Bulay, en Shekash, murieron mi familia allá en Shekash y también mi familia en Bulay, todos lo mataron. Entonces, de verdad, yo lo digo así porque no estoy viendo, señores, por eso estamos diciendo, estamos presentes, hacemos la lucha, porque si no hablamos, si quedamos calladas, así sigue, sigue, van a decir, señores, por favor, señores y hermanos, lo que estamos presentes aquí, solamente gracias.